espirituales es tu casa. Entonces, con toda esa tranquilidad y seguridad que se tiene en casa, toques el micrófono y nos expliques un poquito de tu trabajo, por favor. Hola, buenos días. Muchas gracias por estar acá, por asistir a la inauguración de esta exposición. Quiero brevemente hablar de la obra porque habitualmente no se entiende, pero quiero decir que esta exposición es el resultado de muchos años de trabajo que explico. La exposición se llama Yamebu. Forma, lo que ustedes ven es como un tercio, una exposición mayor, que es una retrospectiva de 15 años de trabajo, con el enfoque de lo que es la fotografía con un sentido antropológico visual. Se la voy a dedicar, ella no sabe, a mi esposa, Cielo, porque ella ha sido compañera de vida, compañera de lucha diaria, y está en todas conmigo, y básicamente también es fotógrafa, ¿sí? Ella dice que no, pero desde que estamos juntos ha desarrollado un trabajo personal en la fotografía y nos complementamos, así que esta exposición es para eso. Porque está abierto para los estudiantes principalmente y también para nuestros maestros que nos acompañan en la facultad, de poder tener una exposición a nivel internacional, de poder tener una exposición en Chile y obviamente también los estudiantes de del instituto en el cual se encuentra Rodrigo y los maestros también tienen la oportunidad de venir a exponer acá a México, a Monterrey. Entonces vamos a aprovecharla.